¿Usted cambiaría su vehículo a gasolina por uno eléctrico? ¿Por qué? La verdad, sí. Pues me parece que es... Pues le están apostando mucho, por ejemplo, a los parqueaderos eléctricos en cada centro comercial, en todas partes. Están poniendo ciclorrutas, o sea, están haciendo todo lo posible para que el medio ambiente cambie, o sea, para que todos cambiemos. Y es bueno pues cambiar y dejar que otras alternativas mejoren el tema. Naturalmente que sí, son dos cosas, economía y cuidar el medio ambiente. Yo no le cambiaría el carro mío por un vehículo eléctrico. Luego la batería, si se le daña a usted, es muy cara. Carísima. Sí, de hecho lo he pensado en cambiar y ya he cotizado varias veces porque para el negocio pues manejamos motos de estas pues de gasolina, pero he hecho las investigaciones y es mucho más económico la energía, no contamina, es más silenciosa. Sí lo cambiaría porque ya experimenté de hace 3 meses que compré la bicicleta eléctrica. Primero que todo, contribuir con el medio ambiente. Segundo, la rapidez en la movilidad. Bueno, en el caso de la bicicleta o de la moto, porque facilita mucho. Igual un carro eléctrico, de todas maneras, porque ya vienen más pequeños, porque los carros eléctricos, por las baterías, mientras más pequeños, mejor. Y para acomodarse a la movilidad de la ciudad, creo que se acomodan bastante a lo que se está pensando actualmente en tecnologías para colaborar y contribuir con el medio ambiente.